continuar y darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que aparte nos trae un invitado muy especial, para todos los, para todos los pequeños. Allá en casita hay pequeños. Señor, tráiganse a los pequeños de la casa, porque de verdad que esta historia les va a fascinar. Así es, el rescate de un pequeño tlacuache de las manos de nuestro amigo Miguel Ángel Rosete de Ayudemos a la Fauna. Vamos con esta sección de Pet Lovers. ¡Bienvenido, mi querido Miguel Ángel! Hola, ¿cómo están? Pam, Ale, qué gusto verlos. Oye, ya ahora sí. A la sana distancia, ¿verdad? A la sana distancia, y ya tenía rato que ni a la sana distancia te veíamos, pero nos da mucho gusto que ahora sí estés aquí con nosotros. Y además con esta historia tan tierna, que yo creo que todos los pequeños allá en casita y también adultos, ya queremos morir de ternura, por favor. Con Chapo, el tlacuache. Es una historia un poco fea, sí está fea, porque pues su familia fue masacrada y las personas que lo encontraron. Por cierto, les mando un saludo a Victoria Moreno y José Antonio Olivares, que fueron los que llamaron a la organización para ir por él y rescatarlo. Y pues, cuéntanos sí, toda la historia, Miguel. Ay, sí. Sí, pues aquí contactan a la página Pam, Ale, y pues vamos al rescate de este animalito. Lo tuvieron un buen tiempo ellos, como una semana más o menos, porque yo estaba en mi trabajo. Y ya salido del trabajo voy para allá y es cuando lo rescatamos y nos cuentan la historia de que pues sí estaba, pues estaba mal el Chapo, ¿no? Y bueno, ahorita ya está bien y está muy sano, porque aquí lo que no quiero es, digamos, improntarlo, que es acostumbrarlo al humano o que él relacione la comida con el humano para que después que se libere no busque al humano precisamente para ir a comer, ¿no? Y no, y evite pues ser asesinado otra vez, bueno, como a su familia, en este Chapo. Ay, se llama Chapo el pequeñito entonces, ¿verdad? Se llama Chapo, porque intentó escaparse como 5 veces. Oye, ¿y por un túnel también? Casi. También te es juro, un túnel. Tam, Ale, que es muy audaz, es muy bueno. Yo creo que va a tener mucho éxito en la vida silvestre. Oye, Miguel Ángel, y a ver, pregunta, dime, ¿lo tienes ahí contigo? ¿Lo podemos ver? Aquí lo tenemos, Tam. A ver, ya todos queremos ver al tlacuache, al Chapo. A ver, Chapito. A ver al Chapito. Está enojado, el nombre. Es muy enojón el Chapo. Además es muy enojones. No sabía. Sí. Yo te voy contando mientras lo sacas. Yo una vez encontré uno. ¡Hola! ¡Ay! ¡Sí está enojado! ¡Sí está enojado! ¡Mi day! Oye, pero a ver, una mordida de un tlacuache así, bebé, ¿te puede llegar a lastimar o no? Sí, tienen mucho filo en sus colmillos, aquí no sé si los logran ver. Sí, se ven. Ay, no te enojes, mira, Chapo. Hola, Chapito bonito. No, miren su colita. Ay, la cola dura y fuerte, ¿verdad? De ratón. Así es, y es prensil. Su cola es prensil. Oye, querido Miguel, o sea, ¿los tlacuaches vendrían perteneciendo a la familia de roedores? No. Ellos son familia de los marsupiales. Ah, ok. Los canguros. ¡No te lo lleves! Pues para que se quede guardadito tantito. Porque no va a estar tan cómodo si lo tenemos ahí todo el tiempo, mira. ¡Ay, ve qué cosa! A ver, platícanos justamente de Chapo. Más o menos, ¿qué edad tiene? ¿Qué come? Qué buena pregunta. Ale, Sam, fíjense, lo voy a guardar tantito porque está medio enojado. Perfecto. Ah, sí, ya no hay que molestar. Tiene este problema, este animalito, que toda la gente lo relaciona con que comen carroña y animales, o sea, que son muy indeseables, ¿no? Los confunden con ratas, precisamente por la cola. Y no, Tam, Ale, este animalito es un marsupial, totalmente es pariente de los canguros, y es muy, muy benéfico en los ecosistemas. Sin chapos, digamos, sin tlacuaches, que son zarigüeyas, o cacomistles, un ecosistema no sería sano. Este animalito lo que hace es un cazador. Él caza insectos y su dieta es omnívora. ¿A qué me refiero con esto? Tanto come como hierbas, frutas e insectos, e incluso serpientes, tarántulas, ¿no? Es siendo así un controlador de una fauna. Precisamente ellos están, digamos, en sus ecosistemas, en la cadena de la cadena alimenticia, son los más benéficos, porque ellos controlan mucho insecto y gracias a ellos no hay sobrepoblación. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Tam, Ale? Que la gente cada vez que
Puebla más, las zonas, a ellos los van restringiendo con territorio. Entonces, uh-huh, son obligados a estar en la basura, a comer carroña, a comer basura, porque el humano les roba el territorio cada vez más, ¿no? Cada día más. Híjole. Y es por eso que la gente los confunde con ratas, o que comen carroña, que ellos sin problema comen hasta heces. Y no, no es cierto, son cazadores totalmente. Oye, Miguel Ángel, mande. Este es un animal, digo, obviamente entendemos, ¿no?, que tú lo rescataste, ¿no?, y lo estás, digamos, como tú dices, ¿no?, curando y preparando para poder dejarlo libre nuevamente su hábitat. O sea, no es un animal, digamos, que se pueda tener en cautiverio como una mascota doméstica. Mira, se puede, he tenido casos así de que, ajá, me llaman y quieren que vaya yo por él, pero se encariñan con él y se lo quedan tan. Entonces, oh, ya cuando este animalito, obviamente, cuando alcanza una madurez sexual, uh-huh, que hace un tlacuache, cualquier animal, se empieza a poner agresivo por los cambios hormonales que tienen. Claro. Entonces empiezan a ser agresivos. Mira, ese es su hermanito de Chapo, oh, si mal no recuerdo, o es el Chapo, no me acuerdo. ¿Ese dónde está el hermano? Muerto. Ya, murió. Estaba muy, muy pequeño. Chapo, okay, es el único que sobrevivió bien. Sobrevivió, porque, ok. Muy astuto. Chapo, okay, es muy bueno. Entonces, yeah, sí, y fíjate que son animales que son míticos, Ale, Tam, uh-huh, porque hay un cuento por ahí, ¿cómo se llama? Lillian Sheffield, que se llama Cuentos y Leyendas Mexicanas, donde ella cuenta que para los mazatecas, que es por el municipio de Oaxaca, uh-huh, los tlacuaches trajeron el fuego, digamos que es como Prometeo para los griegos, que les llevó el fuego, ¿no? Que le arrebató, uh-huh, a Zeus el fuego y se los dio a los humanos. En estas leyendas, hay muchas leyendas donde relacionan a los tlacuaches con el fuego y que fue él el que les trajo el fuego. Entonces hay una historia de que con la cola recoge unas brasas y les lleva el fuego a los humanos con tal de que estos prometan ya no comerlos o matarlos. Y es por eso que les lleva el tlacuache el fuego a ellos, porque pues los humanos aquí pasaban terribles fríos en invierno y lo único que deseaban era pues que pasara esta época de invierno para poder tener calor, porque comían, claro, crudo, todo mal, ¿no? Y gracias a tlacuache, esa leyenda, es que tienen los humanos el fuego. Oye, Miguel Ángel, quiero rápidamente leer unos saludos que te llegaron aquí en la transmisión en vivo. Victoria Morse dice, saludos, Miki. Y Gabriela Cantón dice, salúdame a Chapo. Ay. Victoria Morse es, ah, Victoria Moreno, es la que contacta la página con su esposo para ir, okay, por Chapo. ¡Ay, Victoria! Vicky. Y tu esposo, ah, los amamos. ¡Qué bueno que, sí, los rescataron! Sí, 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 sí. Gaby, saludos. Claro que sí. Y aquí también tengo... Chapo. A la terminación 1210 dice, saludos a Miguel de Ayudemos a la Fauna. Todos debemos ser conscientes, sí, y cuidar a la naturaleza, no al maltrato animal. Saludos. Muchas de Gustavo, gracias. Y de Citlali. Hola, tienen... Moni, Gus, Parejota, ¿cómo estás? Saludos. Tienen un super mensaje, la verdad. Me encanta la historia que nos estás dando sobre cómo el tlacuache trae el fuego a los humanos, que es una leyenda que ustedes pueden leer en internet. Es muy bonita además y atrae mucho sobre el tlacuache. Pero también entonces sabemos algo, por cierto, el tlacuache tiene muchísimos años en la tierra, no es así novedad, es. Y no ha cambiado tanto su forma. No, de hecho el tlacuache es el único marsupial en México, ¿no? Hay por ahí una teoría, no sé si es qué tan cierta sea, donde cuando hubo la separación de las capas tectónicas y se separan los continentes, Australia se separa de nosotros o nosotros de ella y se nos queda nada más este marsupial. No sé, pero el animalito sin cambiar ha de tener más de 60.000 años tal vez, ¿no? O sea, tiene añísimos que el tlacuache no ha cambiado. Pero aquí la idea, Tam, Ale, es que por medio de ustedes, estos animales no los maten. O sea, no los matan, claro, porque es muy cruel cómo los matan. O sea, no son ni ratas, no son ni carroñeros, porque el animal es un cazador, es un arduo cazador. Es como nosotros, ellos tienen un dedo prensil opuesto a nosotros en sus dos patitas, Tam. Uh-huh. Ale, entonces es un animalito hermoso. Ahorita lo voy a sacar otra vez. Nada más que es muy estresante el Chapo, se estresa que muy se rápido. Tranquilice. Es enojón. Oye, y exactamente, Miguel Ángel, como dices, ¿no? Luego por la ignorancia, ¿no? Lo lastiman, los matan, hasta que, como tú dices, ¿no? A veces se piensan que es una rata y ni al caso, ¿no? Es un tlacuache. Exacto. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para poder, pues, ayudar a estos animalitos? Digo, ya los del mundo, ¿no? O sea, tenemos que, creo que educar a nuestros hijos, ajá, a cuidar nuestra flora, a cuidar, sí, nuestra fauna, porque muchas veces el hombre se siente
obviamente, pues, dueño y señor de todo y no respeta, ¿no? Ayudemos lo demás. A la fauna, efectivamente. Es correcto. ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena, Miguel Ángel? Ay, mira, lo ideal sería contactar a personas que los rescaten. Hay doctores, veterinarios, biólogos que también se dedican a rescatar estos animalitos, ¿no? No nada más soy yo. Habemos varios que sentimos feo por esto, porque a fin de cuentas vamos a extinguir. Como seres humanos somos la peor raza de seres vivos que hay. Perdón que lo diga yo, pero es la verdad. No, nunca reciclamos, nunca agradecemos nada, ¿no? Mientras tengamos todo para nosotros, lo demás nos importa un bledo. Entonces, no, estos animalitos son muy buenos porque pertenecen a una cadena alimenticia en la cual dan los ecosistemas sanos, hacen mucho beneficio al planeta, que estén completos los ecosistemas. No puedes romper un eslabón de una cadena alimenticia, claro, porque los demás eslabones se van a ir cayendo. Ahora, mi querido Miguel, regálanos una gran recomendación. Por ejemplo, yo recuerdo haberme topado a uno pequeñito en el patio trasero. En realidad, mi perro, fue el que lo encontró. Y se veía súper asustado. Lo único que hice fue quité a mi perro. O sea, nada más lo olió tantito, no lo atacó. Y dejé que se fuera. Esto me va a ocasionar problemas a un futuro. Es decir, voy a tener una plaga de zarigüeyas si es que encuentro uno en el patio trasero de mi casa. No, Ale, aquí la situación es investigar un poquito más atrás dónde estaba la mamá, porque por lo regular va cargada la mamá en su marsupio, los matan a palos y es cuando estos se salen del marsupio y empiezan a caminar a lo tonto. No van con un rumbo fijo, ya que van espantados, Ale. Ay, se han encontrado en el Boulevard 5 de Mayo Tlacuache, Ale, entonces... Está bien cañón. Oye, bien a ver, cañón. Miguel Ángel, y exacto, si alguien se encuentra, ¿no?, con un tlacuache y quiere ayudarlo, pero quizás pues no puede tenerlo en su casa, no sé, pueden ser muchas las razones. ¿Te pueden contactar a ti o qué es lo que tendrían que hacer para precisamente salvar a este animalito y poder regresarlo pues a su hábitat natural? Con todo gusto, si estoy cerca y tengo las posibilidades, porque todos estos gastos que yo hago, claro, o sea, corren por mi cuenta, ¿no? Sí. Yo lo hago sin fines de lucro. Pero sí, una vez que yo lo tenga, lo voy a tratar de rehabilitar si está herido y soltarlo en un lugar donde también hay tlacuaches, que en este caso quiero saludar al doctor Mario Romero de Flor del Bosque, es el director, es muy amigo mío, es una gran persona, ya que él también nos da chance de soltarlos allá donde hay bastante tlacuache, cacomistle, y es una reserva donde... podría estar libre él y está protegida esa reserva. Y miren, hay que respetar siempre el lugar en el que nosotros vivimos. Recordemos, nosotros llegamos después llegamos a poner nuestro edificio, nuestra casa, nuestro parque. Quitémonos la idea, Ale, así bien mencionas, como bien mencionas, quitémonos la idea de que es nuestro terreno. No, ese animal lleva años procreando ahí, teniendo generaciones de tlacuaches ahí. Entonces es uno el invasor. Un tlacuache, ningún animal sabe de ventas de Infonavit o sabe de contratos de arrendamiento. No. Claro. Siempre ha sido su hábitat, ¿no? Entonces llega el humano y no puede coexistir con los animales. O sea, tiene ese problema, ¿no? Es que se metieron a mi casa. No, espérate. Si te das cuenta, tú fuiste el que llegó a invadir ahí. Sí. Y ese es el problema, Miguel Ángel, que el humano siempre se siente, como te decía, dueño y señor de todo, sí, y así llega están. Y es con permisito lo que no. La reacción inmediata pues, ante matarlo, un animalito, o sea, es si mátalo, exacto, mátalo. Oye, otro saludo rápidamente que te manda Elizabeth Cass, y saludos a Miguel, gran labor, felicito tu ímpetu y amor por los animalitos, nos haces hacer conciencia de nuestro ecosistema, Elizabeth Cass, y rápido, Lady Blue, saludos, ayudemos a la fauna, que me desee suerte, que me desee suerte, que le desee suerte en su nuevo negocio de parte de Ana Lady Blue. Alias Lady Blue. Exacto. Anita, te deseo lo mejor. Mándale besos. Eres la mejor vibra. Elizabeth Castro, también eres la onda. Tiene un buen negocio ella. Alicia, Cassette, Spa y todo eso. Está padrísimo. Padrísimo, que le vaya muy bien. Mi querido Miguel Ángel, queremos ayudar a la fauna y lo vamos a hacer. Entonces, como lo decía Miguel Ángel, a ver, él corre con los gastos de cualquier rescate que tiene que hacer. Si te encuentras a alguien y no sabes ni qué hacer, bueno, pues sí, háblale a Miguel Ángel, pero también hay que poner un poco de nuestra parte, hagamos un 50-50, yo quiero que este animal esté bien, bueno, pues cuánto tengo que invertirle también para ayudarle al animal. No seamos ajenos de verdad a los animalitos, a la fauna que está en nuestro entorno. El planeta, no seamos ajenos, por favor. Miguel Ángel, regala.
señálanos tus redes sociales nuevamente. Claro que sí, YouTube, Insta, Twitter y Facebook. Ayudemos a la fauna con este logo. Ándale, ya lo vimos. Ahí está, AF con la tarantulita. Voy a pasar al Chapo para que se despidan de él. Ándale, por mi favor. Chapo, a ver. A ver, esperemos que ya esté de mejor humor. No, no, está muy enojado Chapo. Ay, Chapito, sí, ay, nada más tantito. Adiós, que Chapo. Adiós, Chapo. Muchas gracias, Chapito. Gracias, Miguel Ángel. Qué te mandamos nariz, Chapo. Te mandamos un fuerte abrazo, Miguel Ángel, y felicidades, de verdad, por esta labor que haces y enseñar, ¿no?, a todos a respetar y a querer nuestro ecosistema. Un beso enorme. Gracias, Miguel Ángel. Nosotros adiós, hacemos una pausa. Dale, un abrazo. Hacemos una pausa. No se despeguen porque ya regresamos con Jessy Ramírez y los juguetes sexuales. No se vayan.